Bueno, muy bien, estamos recibiendo las visitas del Colegio Maradona, Jardín de Infante, primero y segundo grado, escuela, alumnos de la escuela número 2, alumnos de la escuela número 3 y las chinenas que viven en el hogar Micarelli. Contamos con la presencia del bibliomóvil, el cual van a hacer una función de títeres y de payaso, festejando estos 101 años de vida cultural en la provincia de Formosa. ¿Qué anécdotas se pueden mencionar? Digo, en la labor cotidiana que ustedes realizan, ¿cómo se revitaliza el día a día en esta profesión? Mira, como anécdota te puedo contar que hace 23 años que trabajo acá y en uno de estos reportajes que me hicieron una vez me presentaron como la señora de Ruiz Moreno. Ruiz Moreno tendría no sé cuántos años hoy ya. Pero bien, la verdad que la pasamos bien atendiendo a los chicos, tratando de que nadie se vaya con las manos vacías. Si no hay lo que le piden, tratamos de que algo lleve de información. Son muchos años y yo creo que la Biblioteca Ruiz Moreno es parte ya de la historia de Formosa, ya que siempre estuvo acompañando a los docentes, al alumnado. Así que yo creo que son de muchísimos años, es la primera biblioteca que cuenta la provincia, es la que más volúmenes tiene, tenemos en este momento 26.000 volúmenes, acabamos de recibir compras de material nuevo, que ya en su momento los vamos a dar a conocer cuáles son.